so good morning good afternoon and good evening to all of you from different corners of the world it's fantastic to see so many of you here for this exciting session of uh, talking interoperability um, in today's session we'll spotlight azerbaijan's incredible journey of digital transformation and i'd like to start by extending a warm welcome to our distinguished guest speakers our panel of discussants and of course, to each and every one of you joining us today. Your presence and participation are what make the discussion so enriching. Gracias por ser los patrocinadores y la um, iniciativa de as convergencia. You can see from slide, my name is Como pueden ver de la transparencia, yo soy el especialista de protección de social digital de la Organización Mundial de Trabajo. Es un placer enorme ser vuestro anfitrión y moderador hoy. Próxima lámina. Esta sesión. Nos llevará en una travesía en profundidad sobre el progreso tremendo en la transformación del sistema de protección social y los servicios sociales a través de la, digital, la digitalización y la interoperabilidad. Tenemos la suerte de tener con nosotros dos estimados ponentes de Azerbaiyán, del Centro de Innovación Digital, para que nos expliquen la travesía digital en la solución que han implementado para mejorar los servicios sociales. Y después de la presentación, tendremos la oportunidad de escuchar reflexiones, perspicacias de nuestros eh, expertos y hacia el final de la sesión abriremos la sala para cualquier pregunta candente que puedan tener. Unos pocos temas administrativos antes de empezar. Ante todo... No duden, no titubeen en hacer cualquier pregunta en cualquier momento utilizando la función de QA. Abordaremos tantas preguntas como podemos durante la sesión. Y la caja de chat está abierta para compartir comentarios, recursos. No duden en hacerlo interactivo con vuestros homólogos. También tenemos interpretación simultánea disponible. Pinchen en el globo, el icono en la barra de tareas para escoger el idioma de vuestra preferencia. Y por último, la sesión de hoy se está grabando y estará disponible en el sitio web de DOST. Para aquellos que son nuevos en la serie de Intervalidad, permítame presentarles DCI, que es el acrónimo de la Iniciativa de Convergencia Digital. La DCI es un esfuerzo colaborativo entre varios interesados todos trabajando hacia un objetivo en común para crear un, un ecosistema interoperable y armonizado. DCI defiende el desarrollo de normas que promueven la innovación para hacer que el sistema de protección social digital más interoperable, más fácil de usar y más ampliable. También queremos reducir el tiempo y el coste de implementar soluciones a nivel país a nivel programa y también por supuesto tenemos el objetivo de generar ese ecosistema donde los programas y los países pueden combinar diferentes componentes de varios proveedores para que los futuros sistemas estén asegurados en cuanto a diseño hablando de la interoperabilidad aportamos expertos técnicos y las experiencias de países eh, resaltamos eso para mostrar cómo se logra la interoperabilidad en los sistemas de protecciones sociales en todo el mundo. Y como comunidad también exploramos los retos y las soluciones y hacemos tormenta de ideas con respecto a soluciones posibles. Si tienen interés, hay grabaciones de audio de los eventos anteriores, están disponibles en el sitio web. Definitivamente vale la pena echarle un vistazo. Permítame presentarles a nuestros distinguidos ponentes. El primero tenemos a, a la señorita Sabina Jusinova. Ella es la gerente de proyectos con más de cinco años de experiencia en cooperación internacional. Es gerente de proyectos. Con, se especializa en comunicaciones efectivas y forjar relaciones con socios. Tiene competencias en facilitar interacciones interculturales y supervisando proyectos en varios entornos profesionales. Actualmente ejerce como asesora al director de la Cooperación Internacional en el Centro de Innovaciones Digital Dost. A continuación, tenemos al señor Orkan Salahov, quien tiene más de 10 años de experiencia en liderar el desarrollo y la implementación de los servicios electrónicos y proyectos de innovación para el Ministerio de Trabajo y la Protección Social de la Población en Azerbaiyán. Su trabajo se centra en potenciar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos y el programa de protección social a través de la transformación digital y con un diseño centrado en el usuario. Actualmente ejerce como director asistente en el Centro de Innovaciones DOST. También está con nosotros el señor Andrea Martin, un consultor de protección social y experto digital en el Banco Mundial, con pericia en la gestión de sistemas informáticos, registros sociales y pagos. A lo largo del último decenio ha asesorado a gobiernos y organizaciones internacionales cómo implementamos soluciones digitales para programas de protección social en más de 15 países. Y por último, tenemos al señor Jeremy Jocelyn el director ejecutivo de OpenSTP. Es un, una plataforma de protección social de fuente abierta y también es el cofundador y consejero técnico o jefe técnico en otro ente con más de 20 años de experiencia en la tecnología. Ahora se centra en el público digital y las soluciones para protección social. Tiene gran pasión por la tecnología, la soberanía digital y la innovación. Es un gran honor. Para tener una, un panel tan diverso y, y con tantos conocimientos y sin más demoras, Sabina, tienes la palabra. Gracias, gracias, señor Moderador. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? No, bueno. Estimados participantes, bienvenidos al webinario de hoy. Gracias por estar aquí y también. Tenemos muchas ganas de tener una sesión informativa y productiva. Esta presentación se dedicará al caso de Azerbaiyán dentro del campo de las soluciones digitales sociales. Echemos un vistazo al contenido. Hemos dividido el contenido de la presentación de hoy en ocho rumbos principales. Hablaremos del contexto, la cronología de la digitalización en nuestro país. Hablaremos del establecimiento y las actividades del DOST. Centro de Innovaciones Digitales, hablaremos acerca de los sistemas informáticos, mecanismo de proactivo, registro social unificado, entraremos en la arquitectura técnica en el campo y también hablaremos de los planes de cara al futuro. Entonces, comenzando con el contexto, actualmente la población de Azerbaiyán es un poco más de 10 millones y con los servicios sociales. El Ministerio de Trabajo abarca más de 9 millones de la población. La ratio de género lo tenemos aquí: 4 millones de mujeres. Lo tenemos ahí. A la derecha de la lámina podemos ver algunas estadísticas relacionadas con el número de, de los recipientes de pagos sociales. Tenemos más de un millón de ciudadanos que reciben pensión. Más o menos dos millones de personas que tienen contratos de trabajo, un cierto número de ellos reciben unos subsidios, asistencia social dirigida por el Estado y también el número de personas aseguradas, más de 5 millones. Aquí lo notable es que la persona más anciana en el sistema registrado es 134 años. Ella recibe por edad. El Ministerio de Trabajo y Protección Social de la población de Azerbaiyán abarca todo el ciclo de vida, desde el empezado de los neonatos hasta la muerte de la persona. Para estas personas tenemos varios instituciones que se están incluidos en la estructura del ministerio o aquellos que funcionan, por ejemplo, la Agencia de Trabajo bajo el Ministerio de Trabajo que trabaja con los de desempleados y o subempleados tenemos pericia médica social y hay una agencia que tiene a su cargo de las actividades en discapacidad así como rehabilitación tenemos pro, protección fondos de protección social del estado para los que tienen a su cargo el pago de las pensiones y pagos sociales hay varias instituciones que abarcan las actividades que están bajo la, la el Ministerio de Trabajo. El, la, la cronología de la digitalización sistema social. Donde dividimos esta línea temporal en cuatro periodos principales. Tenemos la digitalización inicial que llevó unos 10 años y más proceso. La segunda etapa lo llamamos integración y expansión que llevó unos 3 años. La transformación digital avanzada durante este periodo. Eh, introdujimos proyectos más avanzados y en 2024, como ya otra estrategia, otros propósitos que tenemos por delante, y este periodo lo llamamos el abordaje o el enfoque proactivo impulsado por datos. Vamos a mirar más estos periodos. Uno por uno, comenzando como la, eh, con la digitalización original, se inició... Eh, la estructura, bajo la estructura del Ministerio de Trabajo en 2003, este es el principio de todos los procesos. En ese momento, todos los informes se recolectaban autónomamente, eh, eh, autonómicamente de cada región. En ese momento, la información acerca de las pensiones se recopilaba en un programa simple, FoxPro. Empezando en el 2006, eh, creamos el sistema de contabilidad personal así como establecimos eh, las redes locales en las regiones. En el 2008 armamos la asistencia dirigida y sistemas de pensiones como sistemas de contabilidad. Quiero mencionar el 2011 específicamente, porque en ese momento ya empezamos la base de datos, empezamos a enlazar los datos de los ciudadanos con su número de, de identificación personal, el PIN. En este año también se estableció una eh, infraestructura de datos, se inició una red corporativa, así como se lanzó también la primer, el primer portal web. En el 2013 introdujimos el primer proyecto digital que tenía como eh, objetivo eh, citas de pensiones a través de un centro de, de asistencia de llamadas. El primer proyecto digital, recibimos el, el certificado en, la asociación, en una cierta asociación que lo expide. El primer proyecto digital, su propia polaridad en la, en la área internacional. Bueno, 2014, introdujimos el, nuestro primer sistema. Empezamos la integración inicial con múltiples... Instituciones estatales. La integración de las bases de datos con otras instituciones empezó en el 2014 en nuestro país. Lanzamos nuestro primer servicio electrónico en las tablas de facturación. Introdujimos nuestro primer armario electrónico también, como el establecimiento del sistema informático electrónico centralizado. Transformación digital avanzada que empezó en el 2018 empezó con un decreto del presidente con el objetivo de ampliar el uso de los servicios electrónicos en el campo social, empleo, protección social y seguridad social. en ese año, el ministerio también introdujo el portal esocial, que es el registro social del país. hablaremos un poco más de eso más tarde durante este webinario. en el 2019, introdujimos nuestros primeros servicios proactivos y también lanzamos el módulo de, de referencia en 2021 fue un año para nosotros productivo empezamos la integración con una herramienta de, de que se llama el puente digital y de finanzas en el 2022 pas, nos ampliamos pasamos a proyectos más grandes con big data la, la introducción de Smart Toast y otras funciones Chatbot. Aquí pueden ver algunas estadísticas. Como resultado de todo esto, como resultado pudimos abarcar la población de hasta el 87% y pudimos digitalizar los servicios digitales, más del 90%, que son 159 servicios, y pudimos integrar con los sistemas y plataformas de más. 18 eh, entidades estatales y no estatales. Podemos hablar un poco más acerca de la situación en nuestro país en términos de documentos de identidad. En el 2019 teníamos tarjeta de identidad de vieja generación. A partir del 2019, la nueva generación de documentos se hizo. Y. Según el decreto presidencial, a partir del 2024 tenemos el, el documento digital de identidad. La, la información de identidad provista a través de la aplicación se considera tan legal como la identificación física. El documento físico. Ahora hablemos del DOST, Centro de Innovación Digital. Como mencioné antes, en el 2018 hubo un decreto presidencial sobre la expansión del uso de los servicios electrónicos en los campos de las eh, actividades laborales. Y como resultado, como uno de los pasos en este rumbo, en el 2021, bajo el Ministerio de Trabajo y la agencia DOST, el centro, se estableció el Centro de Innovaciones Digitales, el DOST. El centro se estableció con el objetivo de acelerar la digitalización de los servicios estatales sociales que se proveen a los ciudadanos por parte del Ministerio, mejorando los servicios electrónicos ya existentes, así como la gestión de todos los servicios informáticos en el campo social desde un solo centro. Un resumen de lo que sucedió entonces antes del establecimiento del Centro de Innovación, el Ministerio, así como su instituto subordinado, Agencia de Empleo Estatal, el Fondo de Protección Social, el Estado, tienen departamentos informáticos separados. Las actividades de esos centros informáticos se centraban principalmente en el centro de ayuda, eh, de soporte. Tenían varios proyectos digitales, pero los gestionaban esas instituciones no de forma centralizada en el 2021 después del establecimiento del centro de innovación todos estos departamentos informáticos fueron consolidados bajo una institución aquí pueden ver un ejemplo de, de los diferentes caminos en que ese centro dos provee los servicios electrónicos aquí la, estra la estrategia central aquí del centro eh, eh, conlleva Simplificar y digitalizar la provisión de servicios, los procesos del Ministerio, pero implementar soluciones innovadoras. En esto tenemos varias otras tareas claves que queremos lograr. Asegurar la disponibilidad de nuestros servicios digitales, aumentar el número de servicios que funcionan basados en los mecanismos proactivos, asegurar la estabilidad y sostenibilidad de nuestros sistemas potenciar el nivel de seguridad eh, de información. A la larga, la política informática de nuestro centro está impulsado por el objetivo de asegurar y potenciar la satisfacción del ciudadano. Esta es la, la, la prioridad compartida, tanto por el centro como por el ministerio. Aquí pueden ver la estructura. En esta lámina presentamos... Los departamentos relacionados con la informática. Uno que se mencionó, varias actividades, seguridad de información, desarrollo de software, gestión de proyectos, analítica de datos, así como por soporte técnico. En el centro tenemos un poco más de 200 en plantilla y proveen servicios a unos 8.000 empleados del ministerio. Aquí ven toda la situación con los servicios sociales del Estado en Azerbaiyán. El Ministerio provee 159 servicios a los ciudadanos. 145 servicios, que es un 91,19%, ya son digitales electrónicos. De los 145, tenemos 56 servicios que ayudan eh, de la parte proactiva. De este lado de la lámina podemos ver los principales cinco servicios donde el número mayor de solicitudes se grabaron en el 2021, en el 2024 y las estadísticas para cada uno de los servicios. El número general de la aplicación solicitud electrónica re registradas para el 2024 ya superó, supera más de 383 millones. Ahora, pasando a nuestros sistemas. El sistema básico fundamental del Ministerio de Trabajo es el sistema informático centralizado, lo llamamos CEIS. Aquí pueden ver la captura del CIS. El CIS. Esto es la interfase principal, la, pri la primera página. Primero es, se trata de programas y pinchas el cuadrado verde. Todos los subsistemas que están dentro del 6 aparecerán y el usuario puede ingresar en el sistema en caso de que la persona tenga privilegio, permiso para entrar y usar el sistema. Este es, son noticias internas del ministerio, panel de control de administración para gestionar las provisiones del uso, panel de ayuda, un gabinete armario personal del empleado. Todas las directivas del, del Ministerio de Trabajo pueden eh, abarcarse dentro de los cuatro elementos principales y durante la provisión de servicios estatales obtenemos la información de sistemas externos informáticos, órganos estatales y no estatales. Entonces, a fin de concertar un intercambio de información fluido, un intercambio de datos fluido, está el 6 que es el puente para las operaciones integradas y las funciones integradas, entonces conectan con los sistemas internos, así como sistemas informáticos externos de otras entidades. Así que se puede representar de esta forma. 6 si lo... es eh, el repositorio centralizado de toda la información electrónica que se relaciona con los servicios sociales. La, el trabajo, eh, seguridad social, pensiones, se estableció el seguro social. En 2014 se estableció eh, ventanilla única, es el, la filosofía. 19 subsistemas que se representan aquí, así como cuatro registros. Como pueden ver aquí, todas las, las avenidas eh, que se representan aquí, empleo, discapacidad, trabajo y desempleo, empleo social, etcétera. Este seis nos permite dar y monitorear todos los datos en estas direcciones desde de formas de una forma centralizada. Sí. Así que aquí, como el seis se estableció y amplió en el 2014, el ministerio introdujo los primeros subsistemas con respecto a discapacidad, seguro, el subsistema para el centro de llamadas eh, centralizado. Entendimos que cuando aumentamos el número de los subsistemas, debería haber uno principal que funcionará como un paraguas para todos los demás subsistemas. Y por eso el 6 en sí se estableció en el 2014 también. Y luego... Paulatinamente se amplió el 6, es el paraguas, y bajo el paraguas tenemos inter, internamente subsistemas relacionados con las actividades del ministerio y también hay datos, tienen, y los datos los monitorean, el, el subsistema también, aquí pueden ver en estas casillas información sobre los registros principales, pero tengo que mencionar de que aquí... Representamos solamente los subsistemas y registros que están reflejados en la legislación. El ministerio en sí tiene muchos otros bases de datos y registros y subsistemas que no están reflejados en esta lámina. Esto solo abarca lo que está dentro del 6, del CEIS. Mecanismos de pagos sociales proactivos. Esto es una de las soluciones innovadoras que se implementó en nuestro país por parte del Ministerio de, la, de Trabajo. Cuando decidimos introducir el nuevo mecanismo en los campos de pagos sociales, varios factores hubo. Primero, la carencia de, de la conciencia social por parte de los ciudadanos. Hay muchos ciudadanos de la, de la capital no estaban conscientes sobre los derechos sociales o no están. Puede que lo, los tengan, pero como no están conscientes acerca de esos derechos sociales, no solicitan ante ninguna institución. Hubo algunas demoras en abordar los recursos o apelaciones de los ciudadanos, especialmente aquellos relacionados con pagos sociales, la documentación excesiva, los requisitos. Antes del 2019 hubo algo de documentación para, por ejemplo, Darle citas, un servicio de citas y otros servicios. Y claro, el tiempo y el, el, la carga del coste para eliminar esos factores negativos, el ministerio decidió que sería bueno introducir el nuevo mecanismo de, eh, para citas de, de pagos sociales. No se implementó, el mecanismo no se implementó, eh, fue unos pasos anteriores. A la introducción de este mecanismo. Primero se estableció el CEIS, que es el sistema informático centralizado que está en el medio de todos los demás, la integración de los datos, tanto con subsistemas internos así como los externos. La, extro... la electric... Ele... servicios sociales electrónicos. Eh, que elimina eh, la necesidad de procesar manualmente los datos y las solicitudes, la limpieza eh, de datos, después de integración, los datos que venían de otros subsistemas, el proceso, el proceso de examinarlos, revisarlo y limpiar los datos. Solamente después de estos pasos fue que introdujimos el mecanismo de servicio proactivo. ¿Cuál es el, el mecanismo proactivo en sí? El mecanismo proactivo es la función que permite la identificación, el conocimiento y, y cumplir con los derechos sociales de nuestros ciudadanos sin su petición formal por escrito. Entonces, la función identifica la información, el derecho social del ciudadano. El primer paso, la recopilación de datos, procesamiento, el proceso de verificación de los datos es en esa etapa en donde el, los datos de los ciudadanos se comprueba basado en la información interna, en los subsistemas, así como los datos externos. La toma de decisiones, ese proceso, cuando el mecanismo, sin intervención humana, decide, por ejemplo, si el derecho social de la persona debería ser analizado si la persona debería ser asignado la pensión, un paco, otros detalles, basado en el servicio provisto. Y el último canal in, in, son informativos, información acerca del de, de derecho social no reconocido, que se, o reconocido, se envía al banco, tarjeta de plástico o la cuenta, así como la información acerca del de proceso que se... se al, al número personal del ciudadano. Y este sería un ejemplo del mensaje formativo que recibiría el ciudadano. Por, esta, por ejemplo, aquí hay información sobre eh, la jubilación y una, eh, la persona recibiría un SMS en el que podemos ver cómo se le felicita por haber alcanzado la edad de jubilación y se le informa de que se ha calculado y asignado la pensión de jubilación. Y que podrá empezar a recibirla eh, una vez recoja una tarjeta. Este bueno, es un ejemplo de mensaje informativo que recibiría el ciudadano. Entonces. Ahora mismo tenemos 56 eh, servicios prácticos, pero queríamos darles este ejemplo concreto, que es el de asignación de la pensión de jubilación. Así es como se hace. Este es un ejemplo del sistema que seguimos. En primer lugar, que, el mecanismo identifica que un ciudadano ha alcanzado la edad de jubilación. Esta información proviene de la integración de distintos sistemas eh, y cuenta también con información sobre la persona. Y los siguientes fases son de verificación, de proceso de verificación. Y este proceso se hace a través de los sistemas del Ministerio de Justicia que comprueban si la persona aún vive o no. Y después se lleva a cabo una verificación del capital de pensiones. Y a través de diferentes subsistemas, el proceso comprueba si esa persona finalmente tiene derecho, ya ha alcanzado eh, el derecho a la jubilación. Después se calcula la, el capital de pensión y se toma una decisión. En caso de que el resultado sea positivo, se asigna pues, esa prestación por jubilación. Todo esto se puede hacer sin intervención humana. Y después se informa al ciudadano y se encarga una tarjeta de plástico que será necesaria para que el ciudadano pueda acceder a a esa prestación y después se envía al ciudadano un mensaje como el que hemos visto antes. Vamos a ver también el ejemplo de una prestación de pago único por nacimiento. Los primeros pasos son similares. Eh, se lleva un registro inicial de los datos recabados. También se consulta la información que tiene el Ministerio de Justicia. Y después se lleva a cabo otras comprobaciones, como por ejemplo, si finalmente el niño que ha nacido eh, vive o no. Y se hace, un cálculo, se hace un cálculo de si estos ciudadanos tienen derecho a esta prestación y cuál sería su monto. Estos serían algunos ejemplos de servicios proactivos. Y tenemos ya algunos datos desde enero de 2019, por ejemplo, sobre pues, las diferentes asignaciones de prestación de jubilación. Tenemos eh, que el, en 2023 el, la del. La, el, el, las eh, máximas solicitudes fueron 3.908, en general se han alcanzado las 25.414 y aún no tenemos del, del todo los datos de 2024, pero ya pueden ver los primeros datos y su distribución según servicio. Entre todos suma 170.286.000. por qué tiene ventajas este mecanismo? como he comentado, se trata de un proceso de identificación y reconocimiento de los derechos que es automático. y no solo eso, sino que tiene más ventajas, como por ejemplo la alimentación, por ejemplo, de uh, tener que entregar documentos físicos. se elimina la burocracia. También evita que el ciudadano tenga que acudir a diferentes entidades o agencias para recoger y solicitar diferentes documentos para después presentar al ministerio. Esto ya no es necesario porque toda la información que antes estaba en papel ahora se puede obtener a través de la integración de este sistema integrado con otras instituciones. Por lo tanto... Ya no es necesario invertir tanto tiempo ni tanto dinero en estos procesos. También se elimina la necesidad de tener que contactar directamente con agentes gubernamentales, con lo cual se ahorra tiempo porque hay menos interacciones en ese sentido. Hablemos ahora un poco de la arquitectura funcional de este sistema. Hablaremos un poco de los mecanismos implementados y del sistema en general. Y echaremos un vistazo a la arquitectura del sistema en sí. Me gustaría empezar eh, presentando los diferentes elementos y después hablando un poco del panorama global. Las diferentes entidades se organizan a través de eh, canales de entrega de servicios. Por ejemplo, eh, tenemos un call center, un centro de atención al cliente centralizado, pero también se puede acceder a los servicios a través de los centros físicos. La ciudadanía también puede acudir así pero también hay diferentes plataformas online que pueden visitar, así que tenemos tanto métodos tradicionales para solicitud de prestaciones como uh, métodos online o más digitalizados. Para acceder a las aplicaciones digitales en nuestro país tenemos un tipo de acceso único estatal. Es como una especie de punto de acceso unificado para poder acceder a todas las plataformas gubernamentales. Y dentro de este login tenemos diferentes tipos de firmas, por así decirlo. La primera sería pues, reconocimiento facial. Se llama firma SIMA y se puede bajar, por ejemplo, en el móvil. Funciona, como he dicho, con reconocimiento facial. Y esto estaría vinculado con números de identificación. Después tenemos AsaminSam, que sería una firma digital móvil. Se utiliza sobre todo en el entorno institucional. Y después tenemos otro tipo de firmas más ligados con cada número de identificación personal y también otras firmas que pueden utilizar empleados de los bancos. Y después tenemos este eh, login digital que es estatal. Este es eh, el, un esquema del ecosistema digital que del CEIS. Y aquí pueden ver eh, los diferentes sistemas y las, los ministerios y las instituciones subordinadas. Pueden ver cómo se organizan las plataformas también dependiendo del el login digital que se utilice. Aquí en el centro estaría la nube gubernamental. Y la eh, desde aquí es donde se va actualizando la información de la ciudadanía y también cómo se va organizando. Este fue un proyecto que se inició en 2021. Empezamos a trabajar entonces en gestión documental. Y ahora aún a una más de 80 entidades estatales y no estatales. Por lo tanto, esta es nuestra herramienta integrada unificada de gestión de la información. Daré un poco más de información sobre este proyecto. Así que antes del desarrollo del sistema Bridge, cada agencia gestionaba sus propios datos, su propia información y podían prestar esta información dependiendo de si recibían una solicitud de información directa a la ciudadanía. Pero esto ha cambiado desde que se ha digitalizado el sistema y se ha adoptado un enfoque más proactivo. Y ahora... Todas eh, las agencias y entidades que forman parte de esta red están obligadas a actualizar y transmitir la información de manera semanal. Por eso se, eh, se, eh, se creó el sistema Bridge para poder transmitir y compartir esta información y para que los datos se compartiesen dentro de las estructuras gubernamentales. En este sistema... A partir de las lecciones que aprendimos y lo que evolucionamos a lo largo del proceso de implementación, debe, eh, desarrollamos el proyecto Bridge en cumplimiento con las necesidades y requisitos que observamos. Y ya se han llevado a cabo muchas interacciones y transferencias de información a través de este sistema Bridge. También tenemos un centro de datos con una infraestructura tanto física como virtual. Y nuestro sistema de la nube funciona en un entorno de clúster. Tenemos una serie de subsistemas que pueden ver en la parte derecha de la pantalla. Después una serie de instituciones subordinadas que interactúan con el CEIS y que pueden consultar también los subsistemas en ella según sus actividades y flujos de trabajo. Aquí tienen información sobre la integración. Como les he contado, dentro de este sistema están acogidas tanto plataformas estatales como no estatales. Y obtenemos información de otras instituciones, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia y Educación. A partir de ahí obtenemos información sobre grados, licenciaturas o diplomas. Podemos saber qué ciudadano tiene qué grado, por ejemplo. Desde el Servicio Fiscal Estatal obtenemos información sobre los contribuyentes y eh, también del eh, Centro de Examinación Estatal, información sobre los funcionarios, trabajadores públicos. Estos son algunos de los ejemplos de qué, particulares, de qué instituciones particulares nos proporcionan qué tipo de información. En cuanto a las colaboraciones público-privadas, como he comentado, en 2014 se estableció este sistema Bridge, que tenía un componente muy importante de, 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 de finanzas digitales. Esto nos llevó a um, establecer colaboraciones con entidades no estatales, como por ejemplo bancos empresas aseguradoras etcétera aquí tienen algunas estadísticas de 2021 a 2024 y antes de este de, antes de que existiese esta herramienta de intercambio de información cuando alguien iba al banco y pedía por ejemplo un préstamo claro. La persona solicitante tenía que reunir una serie de documentos como información laboral, referencias, pero gracias a esta herramienta de intercambio de información financiera, Digital Finance, se puede hacer más fácil y los bancos pueden pedir permiso para obtener la información que necesita para tomar decisiones a través del sistema de información. No es que se pueda obtener un préstamo en 30 segundos, por supuesto, pero facilita el proceso. Y en esto así, esto también es lo que hemos aprendido en cuanto a la colaboración público-privada y también para la gestión de datos financieros y bancarios. Este esquema que ven ahora en pantalla es nuestro entorno de almacén de datos actual. Antes de que los datos se procesen, se llevan, eh, de, de, bueno, hay un recorrido hasta que llegan finalmente a un base de datos. Tenemos diferentes grupos de, traba, de, de flujos de trabajo que empiezan desde eh, fuentes o LTP y utilizamos eh, diferentes herramientas de visualización que pueden ver en pantalla también. Nuestras interacciones con otras entidades se llevan a cabo a través de la plataforma Bridge y ahí es donde se pueden encontrar también los estándares de datos que eh, optimizan el intercambio de información. Existe también un repositorio centralizado. Estos documentos, o mejor dicho, tenemos una serie de documentos donde tenemos esta información sobre estándares, APIs, eh, y estos documentos son centralizados, pero no están, no son de, eh, no están publicados. Trabajamos eh, bueno, con APIs, con endpoints. Y siempre eh, cumplimos una serie de estándares técnicos y tenemos una serie de flujos establecidos para cada proceso de intercambio de datos, eh, una serie de estándares elaborados por nuestros equipos técnicos, ya que establecer estándares forma parte también de nuestra labor. Y siempre nos aseguramos de cumplir con todos los estándares determinados. En la estructura de las bases de datos ahora mismo eh, se apoya en un entorno de clúster. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero bueno, quería ponerles estos ejemplos en pantalla. Y como he comentado anteriormente, tenemos varios subsistemas dependiendo de las actividades de los ministerios. Y para poder uh, mantener y controlar los datos existe un subsistema que es el subsistema de analíticas, de análisis. para trabajar con ese subsistema tenemos un departamento aparte, de hecho. y aquí pueden ver en pantalla, pues los seis elementos que resumirían el trabajo que se hace en estos departamentos. por ejemplo, mantener actualizados informes, gestionar datos para otros proyectos, generar informes, se pueden generar nuevos informes a partir de nuevas solicitudes. También gestionamos desde aquí la integridad de las bases de datos. Uh, y también gestion intentamos gestionar desde ahí los riesgos técnicos de cara a los datos. Y desde este departamento podemos controlar y verificar los problemas que pueda haber para abordarlos y solucionarlos. Aparte de esto, también ponemos en práctica algunas eh, medidas de seguridad y de privacidad. Por ejemplo, tenemos eh, procesos de autentificación de y de control de acceso. Sí, para poder acceder a ciertas partes del sistema, el usuario tiene que tener asignado algunos roles, por ejemplo, que asegura que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las plataformas y los subsistemas. Utilizamos sistemas de firma, también gestión de acceso privilegiado, diferentes eh, canales de acceso. También llevamos a cabo un registro y un control de las acciones de los usuarios para detectar posibles riesgos. También llevamos a cabo copias y backups para poder mantener la información segura en caso de que se produzca algún problema. Eh, también en esto tenemos en cuenta la gestión de desastres. Y por supuesto, utilizamos firewalls para bloquear los accesos no utilizados. En lo que se refiere a la filtración de spam, en nuestra institución pues hemos implementado eh, filtros anti-spam, sobre todo para los dominios de email. También llevamos a cabo un escaneo de las vulnerabilidades. Como he comentado, tenemos eh, entre los ministerios que trabajan en, en este sistema tenemos casi 8.000 empleados, con lo cual tenemos que tener en cuenta esto y también aplicar estas medidas de seguridad en todas las instituciones subordinadas eh, y fomentar un comportamiento responsable. Y la mayor parte de las entidades han podido eh, certificarse con el, una norma ISO de gestión segura de la información. Hablemos ahora un poco del uso del portal. Esta es la plataforma que permite que nuestra ciudadanía pueda eh, estar al tanto de la información, de su información en el ámbito social. Lo que hacen básicamente es abrir como su cuenta de la seguridad social y ahí pueden ver fácilmente toda su información, no hace falta complicarlo más. Aparte de la información, este sistema también registra pues, las llamadas que se hagan al centro de atención al cliente. Y también aquí hay información sobre las prestaciones eh, de las que disfruta el ciudadano. El, eh, los ciudadanos también pueden consultar esta información en aplicación. Hay más de un millón de usuarios y el registro es muy fácil. Se puede hacer con la firma digital que he comentado anteriormente, pero también con el login unificado estatal. Otra funcionalidad interesante es la de las referencias electrónicas eh, que permite que la, los ciudadanos se puedan uh, descargar esta información uh, de 2000 a 2024. Se han, descargado Ma más de cuatro millones de estas referencias que pues son uh, útiles por ejemplo para que los ciudadanos cuenten con información sobre información laboral subsidios prestaciones empleo pensión uh, discapacidad qué ventajas tiene todo esto bueno, no tenemos mucho más tiempo para terminar con la presentación, así que no entraré en detalle, pero quiero hablar sobre todo de la importancia que, bueno, la mayor ventaja de todos estos sistemas es la aplicación del principio de control público sobre los datos personales. Con estos sistemas unificados, eh, los ciudadanos pueden acceder a través de este gabinete, a través de esta oficina en aplicación Oficina Online, pueden acceder a sus datos sin tener que pedirlos expresamente a una agencia o un ministerio. Aquí tienen un gráfico con la distribución de los usuarios por edad, el número de, de visitas. Y observamos que durante la pandemia en 2020 las visitas aumentaron drásticamente, como pueden ver. Y en el resto de años vemos que el número de usuarios desde entonces ha bajado, pero ha ido aumentando con respecto a los años anteriores a la pandemia. Aquí tienen datos sobre las referencias electrónicas y se puede observar que el número de descargas desciende. ¿Y por qué? porque ahora las instituciones que llevan a cabo uh, eh, que llevan a cabo esta transmisión de la información a través del proyecto Bridge, eh, pues eh, ya no necesitan pedir a los ciudadanos que se lo descarguen ellos mismos y que lo entreguen, puesto que ellos mismos lo pueden consultar a través del sistema de información unificado. Aquí tienen un... Mapa. Podemos ver que cada vez se utilizan más los servicios digitales, pero um, el segmento poblacional que es más envejecido no lo usan tanto. Pero se han establecido algunas agencias. Y hemos cumplido algunos objetivos que teníamos de, de, con, que nos habíamos propuesto para estos proyectos, como por ejemplo mejorar la calidad de los servicios. Y el sistema de ventanilla única de DOST permite que podamos ofrecer los servicios y hacer las gestiones de manera más rápida para aumentar la satisfacción de los ciudadanos. Es en el mapa pueden ver los centros físicos. Son centros que funcionan con esta filosofía de la ventanilla única y que sirven como oficinas físicas a las que pueden acudir los ciudadanos. Eh, so estos, en estos centros físicos, sobre todo, están orientados a personas que necesitan ayuda de asistentes sociales o que necesitan el contacto de una persona para um, uh, cubrir sus necesidades. Dos, por ejemplo, en nuestro idioma traducido al español significa amigo, y por eso eh, en estos centros proveen. Eh, proporcionan, mejor dicho, más de 100 servicios en más de 15 localizaciones. Entonces, en definitiva, hemos vivido algunos desafíos a lo largo del proceso de digital digitalización. Nos dimos cuenta de que los sistemas de información con los que contábamos están fragmentados y, por lo tanto, la solución por la que optamos fue el uso del CES. También nos encontramos con algunas eh, bueno, dificultades de coordinación, como suele pasar en las estructuras gubernamentales. Y para solucionarlo optamos por el Centro de Innovaciones Digitales 2. También nos dimos cuenta de que el principio de control público de los datos personales no era lo suficientemente preponderante. Y por eso decidimos introducir servicios electrónicos y también con la filosofía de la ventanilla única. Entonces, ¿qué es necesario tener para emprender este tipo de proyectos y crear estos programas? Pues tener una infraestructura digital efectiva y sólida que se dé una colaboración entre diferentes órganos gubernamentales y que la infraestructura tecnológica esté al día y sea compatible. Entonces, Observamos pues, efectos, impactos, repercusiones en algunos aspectos. Pues, por ejemplo, según el, último decreto que observe, según el último decreto vigente, ahora la mayor parte de, o mejor dicho, todos los contratos están firmando de manera digital, lo que es que hace que todo sea mucho más rápido. Con lo cual, estamos ahorrando en papel y estamos contribuyendo a la restauración de la naturaleza. Por otro lado, ha habido una mejora en el, de la rapidez de la obtención de la información antes, por ejemplo, cuando había alguna solicitud estatal se tardaba de 15 a 30 días en eh, cumplirla y ahora con la integración de los datos se tarda 2 a 5 minutos. Hablemos ahora un poco de la hoja de ruta del futuro. En la parte izquierda tenemos algunos de los pasos que podemos dar y Vamos a eh, trabajar, bueno, vamos a seguir trabajando para mejorar e integrar más subsistemas y, sobre todo, también para desarrollar más funcionalidades. También queremos mejorar la alfabetización digital entre la población más envejecida o tal vez entre las personas que vivan lejos de la capital y que no tengan tanto acceso a medio digital. Queremos mejorar también en. Eh, en obtener datos de mayor calidad, más precisos. En cuanto a la transición a la inteligencia artificial, que es algo que tenemos en nuestros planes, pues seguiremos trabajando para incluir estas tecnologías en nuestros programas de protección social. También vamos a trabajar en la optimización de nuestra arquitectura, en nuestros procesos internos. Y para eso vamos a tener que trabajar en la compatibilidad de las bases de datos, del almacenamiento, etc. Voy a resumir. Lo que hicimos durante 20 años, del 2003 al 2024, de digitalización, fue optimización de los recursos informáticos, hacer que nuestro soporte técnico sea muy flexible. Implementación de medidas en términos de asegurar la seguridad y fiabilidad de nuestros sistemas informáticos y bases de datos, su operación, asegurar la integridad de nuestras bases de datos, así como la mejora de los proyectos digitales, hacerlos más. Eh, En el 2025 empezamos con un enfoque proactivo impulsado por datos, servicios sociales proactivos, ampliar el alcance, trabajaremos en la, eh, el alfabetismo informático digital para poder posibilitar aún más decisiones más informadas y más impulsadas por datos también la integración de tecnologías de inteligencia artificial eh, en nuestro campo social. Es todo por mi parte. Me detengo aquí, la presentación. Muchas gracias, Sabine, por esta fantástica y exhaustiva presentación. Creo que los participantes realmente está, están de acuerdo conmigo que es realmente formidable ver cómo una nación está apalancando la innovación eh, digital para revolucionar, para causar una revolución en los servicios digitales, creo que DOST realmente cambia el juego, especialmente la forma que la gestión informática centralizada acelera la transformación digital de los servicios públicos en tu país. Personalmente, y estaba tomando notas, creo que el 6 realmente hizo un gran despliegue de cómo la dinamización de los datos y la coordinación mejora la eficiencia. Eh, para que puedas mejor atender al público no y también el registro unificado social una herramienta tan poderosa para ofrecer a los ciudadanos esa ventanilla única ese punto de acceso único a los servicios Así que tengo tantas ganas de ver cómo continúa esto para, para... en la travesía digital que está por venir sé que muchos de los asistentes también hay antes eh, de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a escuchar las perspicacias de nuestros eh, panelistas. Seguro que tienen respuestas para que, que quieran que. Preguntas para las que quieren respuestas. Te paso la palabra, Jeremy. Muchas gracias. Una vez más, gracias por la presentación. Como el dijo, fue muy exhaustiva, muy interesante, mucho aprendizaje de tu travesía. En particular, obtuve, me interesó el lado proactivo de lo que has presentado y tenía algunas preguntas sobre cómo decides cuándo un servicio debería volverse proactivo y cuándo no. ¿Tuviste algún ejemplo de cosas donde al principio dijiste, sí, vale, a lo mejor viene bien ser proactivo, pero, oh no, pero por este motivo, a lo mejor proactivo no es una buena solución para esto? Me encantaría aprender sobre el tema. Gracias, muchas gracias, Jeremy. Gracias, Luan, por lo que has mencionado. Señor Salama, ¿te gustaría abordar la pregunta o respondo yo? Sí, puedo contestar esa pregunta. Generalmente, tú ves en nuestra presentación, eh, electronificar el servicio que le proveemos a los sí, ciudadanos, el mecanismo proacti proactivo es el mejor eh, forma de proveer servicios a los ciudadanos de forma fácil, como mencionó Sabina en su presentación. Tenemos algunas personas que no nos conocen, no están conscientes de sus derechos y no saben, como digo, la forma correcta o con... Por eso tratamos de electronizar los datos, el servicio, para establecer un mecanismo proactivo. El mecanismo proactivo es la forma en que no, no hace falta que el ciudadano solicite a nuestro establecimiento, es un sistema automáticamente trabaja y establece la gente con nosotros. Eh, cuando establecimos la digitalización y el electronificación de los servicios, después los servicios de electroni eh, el electronificación a través del sist sí, sistema proactivo, todos los pasamos todos los mecanismos a proactivo. Nuestros retos. No tenemos suficiente información, a lo mejor alguna institución, no tenemos suficiente información sobre los ciudadanos. Gran reto en la forma proactiva. Por eso buscamos o miramos si toda la información que podemos obtener de otra institución, otras, a través de los servicios, tratamos de... de Brindar los servicios a través de un mecanismo proactivo. Sí. Sí. Sí es posible, sí. Para resumir, se trata de los datos. Si tenemos suficientes datos que se puede utilizar para procesos de verificación. Los datos que provienen de, con la, a través de la integración con otra fuente, sí. Entonces podemos decidir que sí, este servicio puede transicionarse del digital al proactivo. Si no, si los datos no son suficientes, entonces mantenemos el servicio electrónico. Si eso no es posible, también a lo mejor hacemos algunos servicios manualmente y en ese caso lo mandemos en el centro 2. Por ejemplo, puede que haya retos con los datos relacionados, por ejemplo, los beneficios de fallecimiento, la fecha de fallecimiento de la persona. Entonces, debido a la insuficiencia de datos que proviene de otras autoridades pertinentes, no somos capaces de procesar el pago único por el funeral, beneficio de fallecimiento. Entonces, todo se trata de la suficiencia de datos. Si vemos que es suficiente, podemos tomar la decisión de hacer esa tra la, la transición al servicio al método proactivo. Si no, digamos que manten mantenemos algunos electrónicos o manuales, si no, y cuando tenemos datos completos, limpios, entonces podremos hacer el servicio proactivo también. Bien, entonces una preguntita rápida para hacer seguimiento. Proactivo puede ser... Darle un toque, un contacto con la persona, oye, mira, tienes acceso a esto, rellena este formulario para obtenerlo, o es totalmente automatizado. En nuestro caso, lo automatizamos por completo. Tratamos, tratamos de minimizar todo el esfuerzo en este campo por parte de los ciudadanos: esfuerzo, tiempo, costes. Y lo que hacemos es tenemos algunos retos que surgen como resultado del proceso. Se trata de la, de la digitalización. A ver, todo todo el proceso se hace automáticamente. A lo mejor algunas personas no saben utilizar algunos portales o qué hacer. Entonces clarificar sobre los pagos de una forma eh, con detalles, detalles. Por eso, como mencioné, mantuvimos los métodos tradicionales, centro de llamadas, la línea de atención, mantuvimos esos centros. Por un lado, de nuestro trabajo, tratamos de hacer que todo sea proactivo, tratar de minimizar los esfuerzos de los ciudadanos, pero por otro lado, tratamos de contribuir al aumento del, al del alfabetismo digital, por ejemplo, nuestra propia plantilla. Especialmente aquellos que trabajan con los proyectos específicos, con el objetivo con, dirigido a los ciudadanos, van a las regiones lejanas, remotas del país y muestran cómo trabajar con el portal social, cuáles son las funciones principales, las características, las prestaciones principales que hay que mostrarle a la persona, si es un anciano, una persona mayor, sabemos que las personas mayores lo que necesitan, principalmente necesitan información sobre su pensión, su jubilación, dónde lo pueden encontrar, cuando lo. Lo, la, con la generación más joven es mucho más fácil podemos organizar webinarios sesiones informativas como esta y ellos entenderán organizamos muchos sesiones de generación de conciencia otra diseminación toda, pero fue la población de personas mayores o discapacitadas que igual trataba de dirigirnos a ellos en sports eh, si no pueden, por ejemplo, acceder al portal social, el más necesitado, el básico, lo que pueden hacer, pueden ir a los centros DOST y mantuvimos los servicios de centros físicos. Pueden ir a los centros y se les explicará, se les mostrará. Espero un día que veo a todas las personas en Azerbaiyán que podamos mostrarle nuestro modelo DOST. Hay dos. Está la versión para escritorio, que lo ve el empleado que explica, y el escritorio que lo ve, lo, se, el usuario ve. Entonces, el momento de la explicación, cómo navegar con la firma, la qué ventana, etc. Y el ciudadano está aprendiendo, lleva tiempo para entenderlo. El proceso de digitalización no es instantáneo, lleva tiempo. Aumentar el alfabetismo. Digital. Así que también encaramos las cosas en ese sentido también. Bien, Andrea, ¿quieres hacer una pregunta? Y bueno, es un placer estar aquí. Quiero agradecer a la presentadora por la estupenda presentación. Creo que todos estamos asombrados por la calidad del trabajo que has podido realizar. Y creo también tener un. Una línea temporal es muy, muy interesante porque ayuda a poner en perspectiva el trabajo que los diferentes actores y organizaciones vienen haciendo a lo largo del tiempo. Cuando trabajamos con diferentes países, vemos a veces la implementación, vemos cambios que suceden de la noche a la, a la mañana y, o vemos que no, pues no es así. Es importante estar consciente de que lleva tiempo, que es un esfuerzo de grupo para lograr esto, para lograr el cambio. No es para desalentar a, a nadie, pero es un proceso. Mi pregu primera pregunta es con dos... Eh, ¿Podrías explayarte un poco sobre el tipo de, de toques, de contactos, empujes, el esfuerzo colectivo que has tenido que utilizar para asegurarse de, asegurarte de que todos se eh, embarcasen y se vayan en el mismo rumbo, porque sabemos que de una perspectiva gubernamental el interés es ayudar al ciudadano, a hacer que sea todo muy, más eficiente, pero a nivel individual, en cierto momento, el departamento a lo mejor tiene cierta resistencia. Si podrías explayarte un poco sobre eso, creo que sería útil. Gracias. Gracias, Andrea, por señalar eso. Cada país tiene su propio rumbo, camino hacia la digitalización por algunos. En algunos casos sucede más rápidamente. En nuestro caso lleva un poco más de tiempo. Y dirigiéndome a tu pregunta, buen planteamiento haces, porque como mencioné en la presentación, uno de los puntos obligatorios es la compatibilidad y actualización de la infraestructura, la colaboración entre entidades. Eh, en nuestro caso, cuando todas las instituciones están en la misma línea, mismo nivel paralelo de digitalización, es mucho más fácil. Pero con respecto al campo social, todos los procesos relacionados con los servicios electrónicos y la digitalización se empezaron a nivel gubernamental empezaron basado en el decreto del presidente el cual tenía la intención de ampliar el uso de estos servicios electrónicos y sabes es no solamente en nuestro campo tenemos varias leyes documentos legislativos que, que tenían el mismo propósito en otros sentidos también por ejemplo, es por ello que empezamos la integración, como mencionaste o como viste en mi presentación en el 2014, pero fue como integración punto a punto. El intercambio de información más grande de esa herramienta lo estableció el Ministerio de Desarrollo Digital y Transporte en el 2021. A través, llevó varios años. La, mayor, la mayoría de las autoridades gubernamentales del país ahora están en proceso de digitalización. Por ello, vamos en paralelo con la mayoría de las instituciones, organizamos la integración y en caso de que hubiese retos, en caso de insuficientes datos, esos temas que mencioné a Jeremy, lo comunicamos. Tenemos el grupo de trabajo comunes con... Con los ministerios más importantes, ministerios cuyos datos trabajamos estrechamente, eh, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, en cuanto a la evaluación de discapacidad, el Servicio Fiscal Estatal, entonces con ellos trabajamos en el marco de los grupos de trabajo y siempre tratamos de mantener en contacto, tratamos de hablar de cualquier tema. Por ejemplo, hay una falta de oportunidades para hacer una transición a un servicio proactivo y ahí lo comunicamos. Hablamos de nuestra inquietud, de que no somos capaces de hacer digitalizar nuestro servicio por este motivo, por H, por B. Entonces, por eso no, no proviene de nosotros, proviene de otras instituciones. Entonces, todo esto se hace basado en uh, una colaboración muy estrecha con nuestras instituciones. Por eso pudimos podemos además digamos colaborar con entidades no estatales también ya que el proceso de integración con las instituciones estatales va más o menos bien fluye estamos teniendo logros en, en digitalización podemos hacer la misma contribución en la partenariado público privado también no sé si eso te contesta la pregunta pero Sí, sí, gracias. Gracias. Y de hecho, eso me lleva a otra pregunta relacionada con esto. Se vuelve interesante, lo integras con ochenta y tantos sistemas, lo cual es mucho. ¿Cómo definiste cualquier API estándar, formato de datos estándar? Cómo colaboraste con tantos, eh, con esas para poder tener una comunicación perfecta entre todos estos sistemas diferentes. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Digital y Transporte estableció normas para APIs y protocolo de datos para facilitar la comunicación perfecta entre sistemas. Esto implica métodos de comunicación y reglas de integración para asegurarse de que los datos se intercambien de forma constante, coherente y entre los diferentes sistemas. Además, un proceso de testeo riguroso está en efecto para probar la, la funcionalidad antes del despliegue, comunicación regular y colaboración con todos los eh, actores interesados y para asegurarse de que los requisitos de integración estén, se entiendan bien y que se gestionen efectivamente. Así que sí. Solamente añado un matiz. Como mencionó el señor Salaham, todas las integraciones en nuestros países se hacen a través de eh, el herramienta de intercambio de información pan nación, el, dato de, el protocolo de datos, los APIs estandarizados, se establecen por otra industria, en el Ministerio de, de Desarrollo Digital y Transporte. Gracias, gracias. A lo mejor algo que nos llamó la atención y creo que es muy moderno, digamos, veo que tienes intenciones de hacer una transición a la inteligencia artificial. En esa transición... ¿Cómo esperas y qué medidas estás implementando para asegurarse de que los sistemas y los procesos se mantengan transparentes, justas y para evitar posibles riesgos relacionados con el uso de la tecnología IA? Ah, Señor ¿sí Sara, ¿quisiera responder o.? Sí, por favor, no. Buen planteamiento. Para ser honesto, seguimos en las etapas tempranas de este proceso. Y hemos establecido una unidad dedicada dentro de nuestro centro que se llama eh, la gestión de datos y la inteligencia artificial con el reclutamiento de expertos que vienen camino y Mientras que tenemos los datos que posiblemente se podría usar para las aplicaciones de IA en el campo social, todavía no hemos avanzado al punto de, en donde, de una forma eh, con eh, inquietudes de SESCO u otros que puedan surgir que son pertinentes para nosotros. No dudes en que todos los, te, todos los pasos se cumplen y que estarán en cumplimiento con la ley de nuestro país de la protección de datos personales tenemos una estrategia sobre la digitalización. Una vez más, no esto no solamente relacionado con nuestra institución, ya que tenemos otros actores en este campo que trabajan en la aplicación de IA en términos del sector social y lo que tenemos en nuestro campo estamos recién al principio porque lleva tiempo reclutar expertos y sabes para aprender procesos empresariales, porque el campo social es muy singular. Tienes que conocer los procesos empresariales, los básicos, cómo el pago social se hace de esta forma y no cómo se hace en otros países. Hay algunas cosas específicas para, para cada país. Y creo que llevará cierto tiempo y solamente después podremos conocer con qué proyectos. Entrarán en el campo social y preguntas relacionadas con decisiones impulsadas por IA o con inquietudes de sesgo IA. Eh, eso es una cosa que, de la que hablaremos entre nosotros. Bien, tengo otra pregunta más. Acabas de mencionar la ley de protección de datos personales y. ¿sí? mencionaste también hay muchos datos que se están intercambiando entre diferentes ministerios la primera parte de mi pregunta sería el consentimiento cómo se gestiona para el, el intercambio interno si hay hay una cuestión de consentimiento o está dentro a nivel general dentro del, del gobierno la posibilidad de intercambiar y también trabajando con el sector privado como en este caso si ¿sí hay inquietudes de datos que se registran cómo se hace? gracias muchas cuando ingresamos o accedemos a una plataforma puede ser el portal social el registro u otras plataformas que los ciudadanos usan antes de pinchar en las firmas digitales hay una notificación de que el ciudadano brinda su permiso para que los datos se utilicen. Eso, se, eso es en las plataformas digitales, pero en términos de los datos que utilizan las entidades privadas, bancos, aseguradoras, esto se hace en, en el momento o, o en el lugar. El empleado bancario nos, no, no, me pregunta en papel si yo brindo mi consentimiento y solamente de, puede firmar el documento pertinente donde sí consiento para que los datos se tomen otras instituciones lo toman a través de esta eh, herramienta de intercambio y utilizado por el banco solamente después de eso el empleado bancario puede utilizar esos datos y puede hacer transacciones pertinentes u operaciones pertinentes entonces en términos del campo digital esto es notificación notificación que se envía al ciudadano en términos de sector privado, bancario, está esa, está esa pregunta y el consentimiento que se hace in situ en el, en el lugar. Gracias. A lo mejor tengo una pregunta relacionada con los beneficios. Este, este enlace o conexión entre, por ejemplo, muchos ejemplos que has dado se centraban en, digamos, en... Beneficios individuales. En algunos países también está la consideración de la, fami la familia, la situación del hogar doméstico y, y poner un tope a, a la cantidad de beneficios, al monto que se puede recibir, que puede recibir la unidad fa familiar o la unidad del hogar. ¿Tienes algo similar? ¿O todos los beneficios se consideran individuales, independientes? Un derecho individual independiente. Bueno, en nuestro país tenemos algunos pagos que se calculan basados en, por ejemplo, en la renta o el, el capital de la persona. Por ejemplo, la pensión en sí, si la persona tiene suficiente capital de pensión eh, o de jubilación o hay experiencia también como requisito, si no me equivoco. 25 años de experiencia, entonces sí, en este caso, la persona recibirá la jubilación si no eh, el requisito no se cumple. Eh, eh, si no se cumple el requisito, recibirá beneficio social a la persona. El beneficio social es el número preciso, preciso. Y lo mismo vale para la ayuda, la, la ayuda estatal, social dirigida en esos pagos. A ver, son números precisos, cantidades, pero en algunos casos pueden variar dependiendo de, de, de ciertos datos de la persona, experiencia, otra. Por ejemplo, no sé si se acuerda de mi presentación, durante la cita del mecanismo proactivo, había un punto relacionado con la verificación dentro... Dentro de los subsistemas internos del Ministerio de Trabajo, el mecanismo comprueba no solo el capital de pensión de la persona, sino también comprueba si, si, si otra persona recibe pago. Si, discapacitado, si soy discapacitado, ya recibo la pensión de discapacidad y se me nombra ahora o me, me otorgan la, la pensión de edad, el mecanismo decide cuál mantener y el mecanismo decide Vamos a decir, beneficio de, a beneficio de la persona, asigna el, el monto superior. Por ejemplo, de, si, si la pensión de discapacidad es bajo y la de edad superior, entonces la pensión por edad eh, prevalecerá. Depende, depende de los tipos de pago. Algunos son fijos y algunos dependen de ciertos factores. Seguimiento, entiendo que hay una posibilidad de, de que el sistema trate de maximizar el, 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 la selección del beneficio en pro del, 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 de la persona. ¿Esos beneficios, cualquiera es apto para esos beneficios en el hogar? Dentro, de que, dentro del que viven, si uno es muy rico un hogar muy rico igual tendría derecho a su beneficio. Si estamos hablando de la jubilación, si la persona es de una familia acaudalada, probablemente trabaja, tiene capital de pensión suficiente, entonces nosotros no consideramos si la persona es de una familia acaudalada o pobre. En caso de que la persona, de una, persona, de una familia pobre, hay ciertos cálculos relacionados con eh, un sueldo mínimo eh, de subsistencia. Basado en eso, la persona puede solicitar eh, asistencia social, ayuda social dirigida del Estado. Pero si estamos hablando de la pensión, eh, beneficio, pensión, discapacidad, no miran el esta el, esta el Estado, el estatus de la persona del hogar. Es un proceso fijo lo cual se refleja en nuestra ley. No considera, no contempla eh, el estatus de la familia. El estatus de la familia es un, una cuestión. Es el elemento a, a comprobar durante la solicitud de, de la asistencia social estatal dirigida, pero en este caso sí, comprobamos. Pero una vez, ¿cuál es la renta de cada miembro del hogar dentro de esa familia? ¿Qué tienen? Y otros detalles, pero si estamos hablando de las familias ricas, en la mayoría de los, de los casos no lo solicitan. Uh, muchas gracias por la clarificación. Quería tener en cuenta los otros eh, factores, pero bueno, me ha quedado muy clara la respuesta. No sé si hay otras preguntas o si... Vamos, volvemos a dar la palabra a los organizadores. Ah, me parece que bueno, a mí no me queda ninguna pregunta, que, no, no me queda ninguna duda. Así que gracias. Podemos volver a darle la palabra a los organizadores. Ah, muchas gracias, Jenny, Jeremy y también Andrea por participar en este debate tan interesante. Y bueno, de hecho, algunas de las preguntas eh, que se han hecho. Eh, ya pues, lo, lo habían preguntado algunos participantes por el chat. Y me gustaría ahora de recordar que, si alguno de los participantes tienen preguntas relacionadas con la presentación o tal vez quieren compartir sus propios comentarios o experiencia, les eh, animamos a que aprovechen la oportunidad, ya que contamos pues, con este panel de expertos que pueden eh, pues, eh, resolver sus dudas. Y lo que voy a hacer es ahora, me parece, repasar algunas de las preguntas que hemos estado viendo en el chat, porque me parece que muchas han sido muy relevantes, aunque algunas ya han sido contestadas. Eh, la primera pregunta está relacionada con la identidad digital, que es un tema que ya se ha tocado, pero tal vez que quieran entrar más en el tema. Entonces, uno de los participantes pregunta es, cuáles son algunos de los grandes desafíos que han surgido en cuanto a la identidad digital y cómo se puede también reducir el, la cantidad de fraudes. He eh, visto que eh, a la persona que ha preguntado esto en el chat ya se le ha dado una respuesta bastante extensiva. Muchas gracias por eso, pero quisiera preguntar a los participantes si alguno de ellos tiene algo que añadir. Sí. Eh, me, como hemos comentado, esa pregunta ya está contestada, pero me gustaría añadir algunas cosas. Cuando digitalizamos nuestro sistema y el gobierno empezó a funcionar con una identificación que funcionaba con IDs digitales e intentamos también de, que los ciudadanos no tuviesen que cargar con los costes para que pudiesen acceder a toda la información relacionada con pues, los órganos gubernamentales y también pues, sus datos personales. Y también para que pudiesen acceder a información relacionada. Por eso hicimos un cambio a, a, este, a esta identificación digital para facilitar todos estos procesos. Ahora estos trámites funcionan muy rápidos si y todos los ciudadanos están intentando aprender a cómo utilizar estos sistemas digitales, aprender a utilizar los procesos de este tipo. Y e intentamos ayudarles dándoles apoyo si surge alguna dificultad. Esto es como hemos estado trabajando. Por otro lado, las firmas digitales y su integración están dentro, o sea, eh, caen en los auspicios del Ministerio de Asuntos Digitales. Y las firmas electrónicas, por ejemplo, antes, hace un par de años, al principio solo teníamos como una identificación móvil. Se tenía que, para obtener esta identificación, había que acudir a una institución y pedirla ya, llevaba algo de tiempo conseguirla. Pero ahora... Eh, nos estamos centrando más en la identificación biométrica facial. Mucho más sencilla de usar, solo se tiene que descargar la aplicación. Sí que es cierto que al principio se tiene que añadir alguna información uh, esencial, como por ejemplo el número de identificación o el nombre. Y a partir de ahí, pues solo hay que escanear la cara y la aplicación se encargará de... Eh, pues del resto y esta es una oportunidad también de digamos hacer una comparación entre la imagen que detecta la identificación facial y también eh, la, la, las imágenes con las que nosotros contamos en las, eh, de, de identificación oficial con la que contamos en la base de datos es cada vez una, una opción más popular porque es muy rápida, es fácil de utilizar también porque se lleva en el móvil y cada vez lo utiliza una mayor cantidad de la ciudadanía. Muchas gracias por darnos más detalles sobre este tema. Eh, me parece que incluso podríamos dedicarle un, una sesión concreta a estas, eh, los tipos de identificación, que es un tema candente también. Eh, Creima tiene una pregunta, pregunta, ¿cuál fue el impacto de este progreso en la digitalización dentro de las intervenciones eh, de la protección social o de la prestación de ayudas sociales? Sé que en, el, en la presentación hemos hablado de las ventajas de este proyecto específico, pero Krima, me parece que a crima le gustaría obtener más información desde el punto de vista de los empleadores, de los trabajadores, y cómo funciona este proceso de digitalización para ellos. sí, muchas gracias por esta pregunta. aparte de lo que he presentado hoy, voy a contarles algunos otros detalles. aprovecho ahora A medida que avanzábamos con el proceso de digitalización, utilizamos todo el trabajo uh, manual, todos los documentos con los que contábamos. Y esto hacía que el trabajo para los trabajos del Ministerio, a medida que los procesos de digitalización se desarrollaban, suponía menos trabajo para ellos. La carga de trabajo también se reducía. Pero aparte de esto, hubo una redirección, vamos a decir, una reorientación. Aquellos que no conocen los procesos de negocios pudieron eh, empezar a trabajar en eh, los análisis de datos. Pudieron empezar a trabajar más en direcciones estratégicas. Fue una especie de desencadenante para que se aumentasen las capacidades y las habilidades, pero debo decir que también se ha dado una que la transición digital no ha sido total. Aún tenemos una serie de métodos tradicionales. De hecho, tenemos dos centros y en estos me parece que lo habrán visto en las uh, las imágenes de la presentación, las fotografías de dos centros donde pues, había personas atendiendo en escritorios de manera más tradicional. Sí, seguimos manteniendo una parte de la plantilla que trabaja cara a cara con los ciudadanos. Sí, ha habido una reducción de la plantilla, pero no es algo que hayamos dejado 100% de lado. También teniendo en cuenta el público y el alcance de los centros DOST. También eh, ahí se organizan programas de voluntariados donde pues, eh, personas jóvenes pueden contribuir a este ámbito, ayudando a las personas más mayores a digitalizarse o personas que lo necesitan. Involucramos a estas personas jóvenes como voluntarias. Y en los centros 2 no eh, pues, digamos eh, involucramos tanto como he comentado tanto a las personas más mayores que necesitan ayuda como a personas jóvenes que tienen el potencial de ofrecerles asistencia si les damos la oportunidad pues de prestar sus servicios y digamos que tomando estas medidas hicimos que el proceso de digitalización no fuese demasiado agudo, fue más suave, más progresivo y hubo muchos cambios que no fueron tan dramáticos. Igualmente es un proceso en el que seguimos trabajando y ha quedado claro para nuestros empleados, los que trabajan en la protección social, cuáles son los campos más importantes y qué dirección tenemos que tomar. Muchas gracias por la respuesta. Y también me gustaría pues, destacar que es genial que los equipos aún tengan en consideración la importancia de ofrecer servicios que no sean 100% digitales o mantener estos servicios cara a cara. Porque sabemos que... Eh, cuando atendemos a la ciudadanía, pues cada ciudadano tiene una necesidad, una preferencia, así que es estupendo que podamos prestar los servicios, atender a la ciudadanía de diferentes maneras. Y ciertamente, si alguna vez les visitamos, me encantaría ver personalmente cómo funcionan estos centros DOST y más viendo las fotografías que nos han enseñado. Y me interesaría más verlo teniendo en cuenta la hoja, de la, ruta, eh, que no, la, la hoja de futuro, la ruta de futuro que nos han mostrado. Me parece que mantener diferentes canales es excelentes para que todo el mundo pueda acceder a estos servicios. Y también en esto en términos de accesibilidad. Debemos tener en cuenta todo esto cuando desarrollamos nuestros servicios digitales. La, Prox, la siguiente pregunta, ma, me parece que también eh, ya la, es una pregunta que hace referencia a lo mismo que ha preguntado Andrea antes, una pregunta sobre, cómo de, sobre la centralización de estos servicios TIC. Es algo que varía según el contexto. La pregunta sobre Aliomar se centra en la unificación de las TIC. ¿Y si ante esta unificación digital se ha observado algún tipo de resistencia? también por parte de los empleados, pensando que su trabajo se va a ver afectada o resistencia por parte de algunos empleados o miembros a tener que adaptarse a estos nuevos métodos digitales. también dentro de las agencias políticas, que es algo que estamos viendo en muchos sitios. De hecho, pues muchas veces los agentes políticos tienen un gran papel en esto, puesto que muchas veces son los que impulsan los cambios. ¿Algo que quieran añadir a este respecto? Me gustaría dar las gracias a los participantes por estas preguntas tan interesantes que han enviado por el chat y también a usted por estar leyéndolas. En nuestro caso, la decisión de centralizar los procesos informáticos y la gestión de todo esto en una única institución, bueno, no diría que hemos visto la misma situación en otras entidades, incluyendo las políticas, no diría esto. Diría que este es... Uno, digamos que vino como fruto del decreto presidencial del que ha hablado en la presentación. Y en nuestro caso, nuestros expertos técnicos no son funcionarios. Tenemos unos 200 empleados y tenemos seis departamentos relacionados con la informática, como he presentado. Tenemos una serie de proyectos que se organizan y se establecen a través de nuestros propios expertos. Proyectos relacionados con la protección social. Así que no externalizamos, es decir, no contratamos a expertos técnicos de fuera de nuestra agencia. Todos estos expertos encargados de desarrollar la cadena de los procesos forman parte de nuestra institución. Y diría que durante el proceso de centralización, algunos de nuestros miembros en plantilla, sobre todo del management, algunos han venido de los ministerios. Y es, esta es la razón por la que nuestros equipos... Puede haber algunos funcionarios, pero la mayoría no lo son. Y de hecho diría que las agencias gubernamentales no siempre han estado, digamos, uh, no a favor, pero no han sido los primeros en tener las ideas. Puesto que, como ya sabemos muchas veces, las organizaciones están muy fragmentadas entre ellas. Pero, por ejemplo, la centralización al final nos permite que los flujos de trabajo sean más ágiles. sobre todo cuando trabajamos con pues, un equipo técnico. Hemos intentado, como han podido observar, centralizar la información desde 2021, sobre todo. Y desde entonces hemos visto una mayor centralización de proyectos informáticos pero es muy difícil centralizar los proyectos informáticos de diferentes ministros, ministerios mejor dicho. Pero por supuesto es más fácil hacerlo con un sistema centralizado. Y me parece que por eso este es un buen ejemplo de ello, viendo cómo lo gestionamos todo desde un mismo centro. Y Vemos aquí la importancia de los procesos integrados. Espero que esto haya contestado su pregunta. Y, y bueno, sí, le recuerdo que no todos los miembros de nuestro centro de innovación son funcionarios. Se lo quería puntualizar. Muchas gracias por su respuesta. Es cierto, como ha comentado, que es muy importante contar las partes interesadas adecuadas para poder impulsar y desarrollar estos proyectos, sobre todo para la comunicación. Muchas veces pues, observamos desafíos que no son puramente técnicos, sino que están relacionados pues, con las personas que tienen poder de toma de decisión, las partes interesadas y pues, eh, las diferentes influencias que existen. Es difícil encontrar un enfoque unificado con el que todo el mundo esté de acuerdo para que los procesos sean más ágiles. Depende también de, los neces de las necesidades de la ciudadanía que pueden cambiar. Eh, como ya sabemos, ninguno de estos sistemas, procesos tan complejos, se han construido en un día. E ir haciéndolo todo juntos es eh, la mejor manera, sin duda. La siguiente pregunta me parece que también se ha contestado. Está relacionada con el registro social único, si se puede hacer a través de aplicaciones en remotos o cara a cara. Ya hemos contestado esta pregunta. Ya que ya se ha hablado la presentación de los diferentes canales a los que pueden acudir los ciudadanos, pero no sé si la segunda parte se ha contestado. Se pregunta si Solo, sí, eh, me parece que esta pregunta ya se ha contestado. Eh, si un, por ejemplo, eh, un ciudadano que ya recibe otra ayuda puede recibir la prestación por jubilación, pero esto depende, ¿no? Bueno, en cualquier caso, como he comentado antes, eh, los ciudadanos pueden acceder y ver su información, pero también depende un poco de los ingresos. Yo, por ejemplo, puedo ver información, puedo ver, por ejemplo, que no recibo una pensión que no forma parte de ningún proceso de rehabilitación, por ejemplo. Este registro social unificado, su función es sobre todo estar al día de la información. Eh, con la que se cuenta de uno. Hay información de todo tipo, por ejemplo, en mi caso, imaginemos que alguna vez me puse en contacto con el ministerio, hice una llamada al centro de atención, pues dentro de mi cuenta, de mi información, pues aparecería pues unos colores que indicarían que yo utilicé ese servicio. Por ejemplo, que llamé al centro, que llamé para hacer una solicitud a un ministerio. Es una aplicación meramente informativa para que los ciudadanos puedan ver su información pública. Y sí, se puede pedir información sobre la, el capital de pensiones de los ciudadanos. Porque, por ejemplo, esta información tiene que estar disponible. No es posible que un ciudadano tenga que llamar por teléfono, dar documentación, etcétera, para saber cuál es su capital de pensiones. Así se eliminan pasos eh, con la aplicación, con esta plataforma directamente. Lo único que tengo que hacer es introducir mi identificación, es decir, identificarme y ver cuál es la información, cuál es mi información. Si no, me, si no les importa, me gustaría añadir que el registro social no implica que todo el mundo se tenga que registrar y que después aparecen estos gabinetes sociales. Todos los ciudadanos, ciudadanos ya tienen el suyo propio, tienen como sus propias cuentas. Y existen para que los ciudadanos puedan acceder a su información a través de esta aplicación. Pero si... Por defecto, todos los ciudadanos tienen una, una de estas cuentas donde pueden ver la información. Claro, entonces al final se trata sobre todo de que el ciudadano pueda ver su propia información, de que haya más transparencia, de que puedan acceder a datos personales importantes. Y durante la presentación me ha gustado mucho este enfoque que pone al ciudadano en el centro. está dentro del diseño de políticas y de soluciones. He apuntado que hasta ahora tenemos 1,6 millones de usuarios dentro de estos registros sociales, pero veo que cada vez están aumentando más uh, uh, los usuarios y que cada vez más personas se van a poner a beneficiar de ello. Entonces, la siguiente pregunta. Ah, eh, me parece que estás hablando de una de las diapositivas de mi presentación y me parece que ahora tenemos eh, de, nuestro país tiene unos 10 millones de ciudadanos, pero cualquier persona que haya tenido eh, cu cualquier persona que haya tenido interacción con nuestra institución o con los ministerios, los contamos cómo que es población a la que hemos atendido, con lo cual que hemos atendido, teniendo en cuenta esta que hemos eh, de, pues, eh, atendido a más del 87% de la población. Ah, muchas gracias por la clarificación. He visto uno de un comentario de Liomar que dice: Perdón por preguntar demasiadas preguntas, pero quiero aprovechar eh, la ocasión. Me parece que esta pregunta ya la hemos contestado, Guimar. Pregunta sobre pues, cómo se registran los familiares en los registros sociales, pero uh, me parece que ya se ha contestado esa pregunta, que se hace a través del número de la seguridad social. Sí, desde 2011. Todos los datos están vinculados a, mejor dicho, el número de identificación personal de la, de, del ciudadano. Todos los datos relevantes de la persona están vinculados a el número de identificación. Y esto se encuentra en el, las bases de datos. La siguiente pregunta está relacionada con. Cada cuánto se actualiza el registro social único y cuándo se actualizan sus bases de datos? Sí, esto se hace cada día a diario. Sí, se hace prácticamente eh, continuamente y cada día se, actualizan, se actualiza este registro social. No nos queda mucho tiempo, así que rápidamente voy a repasar algunas de las preguntas que nos quedan. Y muchas gracias a todos aquellos que han ido contestando las preguntas. Me parece que la única pregunta que voy a compartir con ustedes es la siguiente: hay algunos. Eh... Eh, participantes que tienen dudas sobre eh, pues las leyes de privacidad y cómo han conseguido uh, ganarse la confianza de los ciudadanos. Tenem, tenemos al señor Sainalov que está en esta sesión hoy uh, y que es experto en este tema. Nosotros en nuestro país tenemos nuestra propia legislación de privacidad respetada por todas las instituciones y teniendo en cuenta esta legislación y todo lo que lista, lo que hacemos es aplicar las medidas de protección relevantes y lo aplicamos también a los diferentes servicios de las diferentes líneas. Genial. Entonces, antes de uh, darle la palabra a mis colegas para que cierre la sesión, me gustaría darles eh, mi gratitud más sincera a los participantes por uh, participar en los debates y por compartir todo su conocimiento y por supuesto muchísimas gracias a todos aquellos que han participado eh, con preguntas o simplemente acudiendo aquí. Me parece que ha quedado todo muy claro y realmente todas sus contribuciones son realmente inspiradoras y nos animan a, a seguir explorando y demuestran que las innovaciones pueden cambiar la vida de los ciudadanos creando sistemas que somos. Son más eficientes, transparentes y más fáciles de utilizar. Me parece que este ejemplo es ideal y marca una hoja de ruta para pues, cómo puede ser el futuro de la protección so social. Una vez más, muchas gracias por su participación tan activa y chau sabón, como decimos en mi lengua. Y ahora me gustaría dar la palabra a Ana para que cierre la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acudir a la sesión de hoy. Eh, vamos a ir cerrando ya. Quiero darles las gracias de nuevo. Gracias a los presentadores, a nuestros moderadores. Y también me gustaría invitarles a nuestra próxima sesión que se celebrará el 10 de diciembre. Se pueden registrar en este link o también en www.socialprotection.org, pero también compartiremos los detalles sobre esto en nuestras redes sociales. Aparte de esta serie de webinarios, también nos gustaría invitarles a participar en nuestros estándares para la interoperatividad. Estamos ahora trabajando en siete paquetes diferentes de estándares. Ya tenemos... Eh, los, eh, ya hemos lanzado nuestros estándares de registros civiles y estadísticas vitales también sobre registros para, eh, para personas con discapacidad el, año, el, el mes pasado siguiente diapositiva por favor y en estos estándares del DCI um, nos centramos en estándares de flujos de trabajo, de datos y de APIs y tenemos una serie de documentos donde pueden ver el trabajo que estamos llevando a cabo y pueden participar y contribuir pues, eh, con lo que ustedes consideren relevante y también les invitamos a apoyar nuestra causa en el dci eh, contribuyendo pues con su conocimiento materiales participando en talleres también pueden enviar sus estándares participar en reuniones de consenso y pueden unirse a todas las reuniones que deseen. Finalmente, me gustaría invitarles a seguirnos en nuestros canales de redes sociales o ponerse en contacto con nosotros si lo desean por email. Y dicho esto, de nuevo, les doy las gracias. Ha sido un placer escucharles hoy y estoy segura de que esta sesión ha sido productiva, fructífera e informativa para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Dios.